respira, Clem. ¡Mi madre! ¡Busco cobertura y...! Diréis sí, me salvaré. Diréis sí, renaceré. Diréis sí, purificaré mi alma por el proyecto de la Puerta del Edén. Acceso al búnker concedido. Bloqueo desactivado.
Abrazaos como si fuerais familia, porque juntos marcharemos de la mano hasta llegar al Edén. Thank you.
Dios. Dios. No pensé que fueras a volver. Ha empezado algo. Todos los putos santitos han empezado a ir de aquí para allá. Las puertas han empezado a cerrarse, encerrándonos. Yo pensé que iba a quedarme aquí abajo para siempre. Todo por su culpa. Ese puto lunático malparido. Venía aquí abajo y se limitaba a quedarse ahí, mirando. Nosotros suplicando piedad y él parado mirando. Los demás. Bueno, había más gente aquí abajo conmigo. Vamos a sacarlos. Y después vamos a reducir a cenizas este puto agujero. O me ayudas, o te apartas de mi camino. ¿No hay un pueblo que salvar? Vamos, debemos ir a la sala de control. Solo así podremos abrir las habitaciones y liberar a los demás. Las cosas siempre se desmayarán de forma inesperada. Vamos, os sacaremos de ahí. Las habitaciones se dividen por secciones. ¡Mierda! Está hecho para evitar que se abran todas de golpe. Apunta a otra parte. Habrás tachado lo de liberar un pueblo de la lista. Puertas de emergencia desbloqueadas. Increíble que siga con vida. ¿En serio? Mierda. Una de las secciones está vinculada a otra sala de control. No puedo abrirla desde aquí. Novato, busca la otra sala de control. Espera, la sala de control está cerrada. No hay misiles. Abortando lanzamiento. Vale, ten cuidado. He bajado una plataforma del silo de lanzamiento de misiles.
Así podrás pasar a la sala de control. Verás varias consolas. Destrúyelas. ¡Mierda, santitos! ¡Solas o perderemos a más gente! ¡Avanzando! ¡Tío, baja! ¡Dios te escucha! ¡Al voluntad del padre! Sistema eléctrico desactivado. Peligro. Sistema eléctrico desactivado. Sistema eléctrico desactivado. ¡Mierda! Está hecho para evitar que se abran todas de golpe. Oh, tendré que hacerlo sección por sección. Evacúen de forma ordenada. No es mala idea. Novato, sigue subiendo. Cuando estés casi arriba, pasarás por una sala donde la secta almacena el combustible y los depósitos de gozo. De forma ordenada. ¡Justo al señor! ¡Espero que te guste el olor a azufre! ¡Vamos! Errores múltiples en el sistema. Atención. Peligro. Por Dios, en sí. Fallo del sistema. Haz las paces con tu Dios, tío. Sistema eléctrico desactivado. Esta será tu perdición. Atención. Peligro. Sí, a los depósitos de combustible. Evacuación. ¡Destrúyelos! Fallo en depuración de aire.
detectado. Fallo de presión. Monóxido de carbono detectado. La leche. Nunca había visto nada así. Sabía que te salvamos por algo. Nos has devuelto lo que creíamos haber perdido. Fe. Pase lo que pase, estamos contigo. Menudo trabajo, novato. Para mí, tú eres quien manda ahora. Si alguna vez necesitas algo, solo tienes que decirlo. Se ha abierto un sello. Mi hermano John, pocos lo amaban. Muchos lo temían. Incomprendido por todos. Menos yo. Yo no era un monstruo. Cuando era pequeño, nuestra familia se rompió. Era amable, cariñoso, alegre. Y era un blanco fácil. No era perfecto. Y no siempre fue bueno.
pero era mi hermano. Y los responsables de su muerte lo pagarán. Os lo prometo. Haces bien al llevar una unidad canina. Esto está lejos de acabar. Cambio. El pueblo vuelve a ser nuestro, pero no volveré a sentirme como en casa. No tengo palabras. Lo de esos putos sectarios. Alabado sea el niño Jesús. Puedo volver a mi hogar. Podemos descansar tranquilos sabiendo que hay gente luchando. Tengo un gran problema entre manos. No se trata de una emergencia. Por ahora. Los edenistas no cejarán, pero seguiremos luchando. Agente, tengo noticias para ti. El pueblo es libre, pero el condado sigue teniendo problemas. Debes descansar si quieres luchar. Agente, tengo un gran problema entre manos. Yo no estaría aquí si no fuera por ti. Vuelvo a necesitar tu ayuda. Con John Seed fuera de escena, era cuestión de tiempo que sus acólitos empezaran a dudar. La gente que salvaste en la granja Woodson me informó sobre un sectario desertor. El tipo ha solicitado refugio a la Resistencia en el parque de caravanas de Silver Lake, pero no sé más al respecto. No te sabría decir cuándo el señor tendrá a bien liberarme de la carga de los heridos. Ve al parque de caravanas de Silver Lake y comprueba que el joven esté sano y salvo. Debemos saber perdonar, de lo contrario, no seremos mejores que la secta. Ha sido recuperar Fall Scent y sentir que todo vuelve a la normalidad. ¡Hola! ¡Aquí Nick Ray! ¡Tenemos a la secta delante de casa! ¡Creo!
Creo que vienen a por mi avión. No aguantaremos mucho más. ¿Qué narices pasa, Kim? ¿Dónde coño te has metido? Dame la mano. Nuestra pequeña ha decidido que es el momento. No. A Nick, hijo, le queda una semana más. Kim, me haces polvo la mano. La mano. Tenemos que subir al coche. Vamos. ¡Ay! ¡Qué fuerza tienes! Vale. Agente. ¡Conduces! ¡Vamos! ¡Oh, Dios! ¡Abre la puerta de prisa! ¡Oh, Dios! ¡Dame la mano! ¡Ay, Dios! ¡Conduce! ¡Ay, mi mano! Vale, gira a la izquierda cuando salgas. ¡Vamos! ¡Sí! ¡Música para el camino! ¡Nick! Todo saldrá bien. El agente sabe cómo conducir. ¡Conduce y punto! Casey me enseñó técnicas de respiración antiestrés. ¿Qué coño es eso? ¿Qué? ¿Qué es qué? ¡Ojo con los cerdos! ¡Ojo con los cerdos! ¡Malditos cerdos! ¡Pisa al fondo! ¡Vamos! ¡Eh! No seas cruel con ellos porque estés de parto. ¡Ay, mi mano! ¡Derecha! ¿Ves? ¿A que esto no es tan mal? ¡Ah, no! ¡Me cambias el puesto! Bueno, no. Era una forma de hablar. ¿Cuánto has dilatado? Ni siquiera sabes qué significa eso. Sí, lo sé. A partir de 10 centímetros, el bebé puede salir. ¡Nick! ¡Por ahí no! ¡Ve por donde te digo! ¡Dale! ¿Sabes qué? Hay luna llena. Eso lo explica todo. Gira a la izquierda en el puente. Después todo en línea recta. ¿Qué es eso? ¡Es un avión! ¿Por qué está ardiendo? ¡Lo conseguiremos! ¡Veis a fondo, agente! Vale, colega, es ahí delante. Hay un atajo por el bosque. Bien, por esos árboles. ¡Cuidado! ¡Un ciervo! ¡Mierda! Ni me acordaba.
cueva de los ciervos. Esto no es seguro. No te preocupes. Esta camioneta puede con todo. ¡Para aquí! ¡No me refiero a la maldita camioneta! Oye. ¿Quieres ver a tu ahijada? Una preciosidad. Bueno, parece que al final tendré que cambiar el nombre de mi negocio. Seguramente no lo oigas a menudo, pero gracias. Por todo lo que has hecho, para lo que necesites, aquí nos tienes. Venga, vamos a casa.